Angie Gibaja decidió alejarse totalmente de los escándalos y viajó a Chile para reunirse con su madre, Maggie Lisa, quien se ha encargado de cuidarla. Ambas se enlazaron al programa Amor y Fuego, donde hablaron sobre el proceso de rehabilitación de la popular chica de los tatuajes. En esta nota te contamos por qué mamá de Angie Gibaja asegura que la modelo no necesita ser internada en un centro de rehabilitación. Asimismo, la exmodelo contó que desde hace varios meses se encuentra alejada de las drogas, por lo que decidió realizarse un examen toxicológico, esto con el objetivo de demostrar que se encontraba totalmente limpia. «Yo no fumo ni cigarros ni tomo alcohol», comentó bastante contenta Angie Gibaja cuando le contó a los conductores de Amor y Fuego lo que ha logrado desde que se encuentra viviendo con su mamá en Chile. De otro lado, Maggie Lisa reveló qué proceso siguió la exchica reality cuando llegó al país del sur. Ella de inmediato llevó a su hija a un centro de rehabilitación para que la pudieran evaluar y así la ayuden en su lucha contra el consumo de drogas. Primero la llevé al centro de un centro de rehabilitación porque yo pensaba que era por las drogas, ¿no? La llevé a este centro de rehabilitación que se llama Contradicción y ahí la evaluaron, dijeron que no necesitaba internamiento porque ella no es adicta. Y porque un adicto, la doctora me dijo de que le cuesta aceptar rehabilitarse, le viene la abstinencia, dice una fecha y no cumpla, le cuesta, nunca va así de fácil a hacerse tratar, nunca. Y ella entró por sus propios medios, ella explicó todo lo que ella pasaba y habló con esta doctora. Además, para verificar que era real lo que le dijo el primer médico, la mamá de Angie Gibaja la llevó a un segundo especialista, quien le indicó exactamente lo mismo y le señaló que para que la exmodelo sea internada su vida tendría que estar corriendo peligro o poniendo en riesgo a otras personas. De la cual me dijo, no necesita el internamiento, no necesita una limpieza de drogas, esas cosas que se hacen, desintoxicación, no necesitaba nada. Ya, y después de esto, como me dijo que no era ese su caso, yo no quedé conforme y fui a otro lugar. Claro, una segunda opinión, ¿no? Sobre todo... Ya no. Uh-huh. Sino es especialistas en todo problema, ya sea de adicción, emocional y todo. Uh-huh. Ella no se le puede internar. Primero me dijo, para internarse tendría que estar corriendo riesgo su vida o el riesgo de vida de otras personas. Angie Gibaja afirmó que las imágenes que difundió Magalí Medina de ella en un fumadero son falsas, pues si bien aceptó que fumó marihuana con unos amigos en La Victoria, el lugar donde se encontraba era el sitio en el que ella creció cuando era joven. Lamentablemente uno ve a personas como ellos, humildes, personas de barrio, y automáticamente Magalí los etiqueta como si fuera un alto, como si fuera un fumadero. En realidad, ¿saben qué lugar era ese? Era el lugar donde mi abuelo, donde yo crecí prácticamente, ese es el Cerro Alto Perú y esa gente. Pero el tema no es dónde estaba, sino lo que estaban haciendo, ¿no? Barrio, Angie, pero también el tema era lo que estabas haciendo, ¿no? ¿Dónde estabas? No me ve ni fumando ni nada, se me ve con un grupo de gente de barrio. ¿Crees que Angie Gibaja ha cambiado y no se merece estar en un centro de rehabilitación? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.